El día de hoy nuestro amigo ha pedido de nuestra ayuda para poder conseguir ese auto que acabas de ver, o justamente este. Y es que es el vehículo más largo de todo GTA V. El día de hoy iremos por eso, iremos a coleccionar los vehículos más largos de todo GTA V. ¡Épale! ¡No manches! ¿Qué es eso? La verdad es que tampoco yo lo sé, pero acabamos de llegar a una escena del crimen. ¡Oh, wow! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay dos Simeones? ¡Y no! ¡No puede ser! ¡No! ¡Florencia! La verdad es que no la conozco, pero miren nada más esto. Hay dos dobles, dos Simeones, y detrás de él hay un vehículo bastante bueno, y ese tipo tiene una escoba. Esperen un segundo, porque Simeón me llamó, pero ¿para qué? Muchacho, necesito tu ayuda. Necesitamos conseguir los vehículos más largos de GTA V. La colección solamente la puedes conseguir tú, y si lo haces bien y me traes esos vehículos sumamente largos, te ganarás el vehículo detrás de mí. Ok, es momento, es momento. Tenemos una misión, tenemos un super auto y vamos a conseguir los vehículos más largos el día de hoy. Bueno, si es que no muero primero. Estamos dentro del campo de golf con dos estrellas. Y vean esto, quiero que vean a detalle ese carrito. Está muy pequeño, ¿verdad? Está muy diminuto. Y sí, el día de hoy iremos por algo mucho más épico, algo mucho más grande. Tenemos justamente enfrente de nosotros a las personas que estamos buscando. Y tómala, papu, tenemos otro por aquí. No manches, no manches. Están sumamente armados, la policía me está buscando. ¿Y dónde rayos está la policía? Ya la vi, perfecto. Oigan, me escondí debajo del puente porque me estaban buscando. ¿De dónde me están dando? Ahí está Casi no la cuento, casi no la cuento. Y ahora mismo, vean esto. Este no es, sí, así es. Este no es el auto, pero veanlo detalle, veanlo detalle. Ok, ok, bien, está normal. Es un auto completamente normal. Pero con ustedes, tan, 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 el primer vehículo más largo de todo GTA V, y cada vez se van haciendo más y más largos. Vamos a conducirlo, vamos a ver qué tal se desempeña. Y por aquí tenemos una rampa, obviamente la vamos a usar. ¡Vamos! Tenemos el primer vehículo más largo del día de hoy. Y eso no es nada, Simeón me dijo que había uno que medía más de 100 metros. Vamos a ver qué tan cierto es. Pero en este momento vamos a entregar este auto. Y el primer vehículo ha sido entregado. ¡No! Imagínenselo. ¡Oh! ¿Qué es esto? Ok, 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 ok. ¿Esto qué es? Me estaban siguiendo y nunca me di cuenta. Ya los he mandado a dormir, ya los he mandado a dormir. Oh, qué bonito auto, no. Oh, mi corazón. Ok, lo importante es que todo está en orden por acá, ¿verdad? Todo en orden, ¿sí me oye? Hola. No manches, salí huyendo. En este momento me encuentro de infiltrado en un hotel. Vean nada más esto, me voy a cubrir lo más rápido posible. Y estamos en el lugar, estamos en la zona correcta. Vamos a ver si es cierto. Y sí, ahí está el auto sumamente largo. Es el momento, chicos, es el momento de lanzar el dron. Vamos a observar la zona, estamos en un hotel bastante bonito. Que recuerden que tiene dos entradas. Y es justamente la primera, que es un poco más clásica, más discreta. Y tenemos la segunda entrada, que es justamente por esta parte, que conecta justamente por aquí. Damos un poco de vuelta y tenemos la limusina. ¡Wow! Tenemos que entrar, tenemos que entrar ahora mismo. Y a ver, ahorita que lancé el dron me di cuenta de algo, y es que tenemos paparaxis, tenemos gente observando la zona. Y bueno, esto se va a tornar un poco más complicado, así que me voy a mover a esa parte de allá. Ok, me guardo todo, voy a brincar, voy a ver si es posible llegar. ¿Qué creen? ¿Que sí se puede o no? Coméntenlo. Ok, 3, 2, 1, ¡vamos! ¿Qué? ¿Cómo logré eso? No, ni siquiera yo lo puedo creer. No sé cómo salió eso. Pero está increíble. Y ahora sí, estamos aquí en el techo. Estamos en el lugar correcto. Vamos en 3, 2. ¡Oh! ¡No manches! Me detectó sumamente rápido. Y tenemos uno justamente por acá. Y ahora la gente está huyendo. Los paparaxis, los fans están huyendo. Nos lanzamos para caídas lo más rápido posible. Y ¡pum! ¡Wow! Y tenemos el segundo vehículo más largo. Y es justamente como les decía, cada vez se van haciendo más y más largos. Salimos de aquí lo más rápido posible. He de admitirlo, está un poco maltratado, pero por dentro vamos a verlo. ¡Wow! Ok, es un poco complicado manejar estos vehículos, ya que son sumamente largos. Y bueno, no hay tiempo que perder, hay que apresurarnos. He decidido algo, y antes de llevarlo con Simeón, antes de que me diga algo, vamos a modificar este vehículo. Vamos a arreglarlo.
¡Guapo! Ok, ahora no lo tengo que chocar, tengo que ir con mucho cuidado, pero en serio, es muy complicado manejar estos vehículos tan largos. No me imagino el último o el que sigue, probablemente choque. Siento que agarro la carretera, me están siguiendo y tengo miedo, así que suscríbete. Ay no, me están siguiendo unas Ford Raptors. Ay no, gente, ay no, voy a estacionar esto por aquí, Simeón ha vuelto, no puede ser, qué miedoso. Ok, cobertura, cobertura, dejamos esto por aquí, lo importante es entregarla y luego huir como gallina. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, Franklin! Ok, bueno, no voy a huir como gallina, sino que me voy a defender ahora mismo. ¡Vamos! ¡Perfecto! Tenemos a todas las camionetas por aquí. ¡Wow! ¿Cuántas son? No, 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 no. ¿En qué lío me he metido? ¡Pum! ¡Wow! Y supuestamente faltaba una. He mandado a volar dos y sí, ahí viene. ¡Ah! ¿Se van a bajar? ¡Pum! No, señora, ¿qué hace aquí? No, señora, no quiero acabar con usted. ¡No! No me dejó alternativa, tenemos más señoras por acá. Oigan, yo sé que me fui sin pagar el tamal, pero no es para tanto, ¿saben? O sea, cambio, cambio, aquí la maniobra más atrevida de la historia. Repito, repito, cambio, vamos a intentar despegar una avioneta, una Cessna en el agua. ¿Creen que lo voy a lograr? Yo creo que sí, en 3, 2, 1... ¡Vamos! ¡Perfecto! Y se han de estar preguntando, oye Edgar, ¿para qué necesitas esta Cessna? ¡Wow! ¡Qué bonito se ve el mar! ¡Ay, sí! Les estaba diciendo, sí. La Cessna es para hacer una misión, la cual muy probablemente la necesitamos para sobrevolar la zona, porque me han dicho que es debajo del restaurante de comida mexicana, así que se podrían enojar estos tipos e intentar acabar conmigo. ¡Wow! ¡Mandé a volar una! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Con quién me he metido? ¡Vamos! Tengo que abandonar la avioneta. Tengo que abandonar la avioneta Cessna. Vamos a aterrizarla aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Oh, me bajo! ¡Oh, oh, oh! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Franklin! ¡No manches! Es que Franklin es un capo como yo, ¿no? Gente, me quieren reventar. Me quieren... ¡Oh! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Oh, oh! Ok, ¡opa! Vamos hasta abajo. Y ahora sí, vean esto, hemos entrado aquí a taco libre. Tenemos uno por ahí, lo derribamos y vamos a ver. Uy, 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 atrás de nosotros. Ok, tengo que cuidarme muchísimo más las espaldas. Viene otro, tengo que utilizar un poco de cobertura. Tenemos otro tipo justamente atrás de la camioneta. Vean nada más esta maniobra, le llamo el popcorn, ¿no? Ahí está, lo mandamos a dormir. Y ahora sí, es momento de entrar, es momento de entrar a la zona. Ok, no hay nadie en la zona, pero ¿quieren ver en dónde me encuentro? En 3, 2, 1. ¡Wow! ¡Vean esto! No sé realmente cómo lo voy a sacar, pero estoy seguro que no lo voy a chocar. Vean esto. Ahí vamos, salimos perfecto. Hay una persona tomando fotografías. Vean esto, lo hemos logrado. Hemos sacado el vehículo más largo, o bueno, mejor dicho, uno de los más largos. En ese momento voy a intentar no chocarlo, voy a intentar manejar bastante bien. Vamos a ver si es posible. ¡Wow! De hecho, podría subir gente. A ver, vamos a subir a algunas personas. ¡Vean nada más esto! ¡Agárrense porque vamos a volar! ¡Ay, ay! ¡Ay, freno, 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 freno! Ok, ok, vean esto. Traemos uno de los autos más largos de GTA V. Y este se me hace pequeño. Creo que hay uno muchísimo, pero muchísimo más largo. Vamos a ver cómo lo podemos guardar aquí con Simeón. Ahí estamos. Y creo que es muchísimo más largo que el anterior que trajimos. Vamos a comprobar. Vamos a ponerlo justamente lado a lado. Y sí, es muchísimo más largo. Vean la magnitud, este es uno y este es el otro. ¿Cómo va a estar el siguiente? Tenemos que ir. Estamos sobrevolando la zona, estamos justamente en el lugar indicado y tengo que encontrar la mejor manera de entrar, la mejor manera de hacer esto. Y creo que una de ellas es a lo Rambo. Entramos a lo Rambo. Así que sí, entramos a lo Rambo. Tenemos a un señor por ahí. Oh, me lo llevé, ¿verdad? Oh, no puede ser, acá tenemos a otro. También me lo llevo, no, mayday, mayday, mayday. Pierdo el control del helicóptero. ¡No puede ser! Ok, esto no fue muy buena idea al parecer. Entrar como Rambo. No manches, soy malísimo manejando esto. Vamos, Franklin, vamos, vamos. ¡Perfecto! ¡La tenemos! Tenemos más sujetos por acá. Reventamos absolutamente todo el mundo. Recargamos. Y bueno, esto es lo que pasa cuando Franklin se mete en modo Rambo, ¿no? No hace nada bien. ¡Emboscada, emboscada! ¡Nos tienen rodeados! Bueno, la verdad es que no nos tienen rodeados. Simplemente quedaba uno. Y sí, aquí está el vehículo más largo de todo GTA V. Esto es una locura, esto es una locura. Así que ahora vamos a entregárselo a Simeón. Vamos a ver cómo se conduce esto. Que okay, esos tipos son buenos, ¿no? Esos tipos son buenos, están tomando fotografías y todo. No manches, qué desastre hice aquí. He sacado la super camioneta y vean nada más esto. Tan, taran, tan, 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 taran, tan, 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 tan. ¡No puede
perfecto. Parece un metro. Vamos a acelerarle al fondo. Vamos a ver qué tal funciona. ¿Se está hundiendo o no? Creo que la he echado a dañar. Vamos a saltar por aquí. ¡Pum! ¡Vamos! ¡Tremendo auto! Es el más largo de todo GTA V. Ok, vamos a ver cómo es dar vuelta con el auto más largo de todo GTA V. Ok, eso no me lo esperaba, de verdad. ¡Permiso! ¡Oh, no! ¿Cómo? ¿Cómo pueden pasar por mi auto? No, no pueden pasar. Ok, vamos metiendo esta cosa larga. Ok, perfecto, vamos. ¡Sí, sí! Estamos aquí, no manches. Vean eso, no puedo dejar pasar los autos. Está increíble esto. Carrito entregado y listo. Así que si te gustó el video, dale un grandísimo like ahora mismo. Más de 10,000 likes a este video. Suscritos al canal, sígueme en mis redes sociales. Adiós.